Inicio a la presente sesión ordinaria, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Sistema electrónico. Habiendo quórum de 29 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente: lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 6 de octubre del 2022. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Punto número 3. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas, presentada por las diputadas Sonia Catalina Álvarez, Elizabeth Escobedo Morales, Leticia Méndez Incín, Karina Margarita del Río Centeno, Yolanda del Rosario Correa González y el diputado Isidro Obando Medina, integrantes de la Comisión de Desarrollo Pecuario de esta 68ª legislatura. Punto número 4. Lectura del punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente y urgente al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno a atender los puntos correspondientes al Estado de Chiapas en la declaración de cierre de misión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, señora Jiménez Damari, presentado por la diputada Floralma Gómez Santís, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 6, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite del anterior, ya que no partida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba dispensa de lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 6 de octubre de 2022.
Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la secretaria Flor de María Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, diputada presidenta. A la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Es de aprobarse la iniciativa de decreto que se reforma el Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas. Y lo resolvieron dictaminados presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, Gutiérrez, a los 6 días del mes de octubre del 2022. Atentamente, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputado Felipe de Jesús Anda Pastana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Fabiola Richidistel, secretaria, diputada Yolanda Correa González, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, y diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Esta discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta, se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 30 votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes.
Honorable Asamblea, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Pecuario de esta 68ª legislatura presentamos iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura al documento de cuenta. Honorable Congreso del Estado de Chiapas presente, por este medio y con fundamento en los artículos 36, 45, fracción 1 y 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, nos permitimos remitir a usted para su trámite legislativo correspondiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. Atentamente, integrantes de la Comisión de Desarrollo Pecuario de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vicepresidenta. Diputada Leticia Méndez Incín, vocal. Diputado Isidro Obando Medina, vocal. Diputada Karina Margarita del Río Centeno, vocal. Diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Pecuario para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente y urgente al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno atender los puntos correspondientes al Estado de Chiapas en la declaración de cierre de misión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, señora Cecilia Jiménez Dámari, presentado por la diputada Floralma Gómez Santis, de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta, diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con fundamento en el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito remitir a la mesa directiva que usted dignamente preside la proposición con punto de acuerdo que se exhorta respetuosamente y urgente al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno atender los puntos correspondientes al Estado de Chiapas en la declaración de cierre de misión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, señora Cecilia Jiménez Dámari. Lo anterior para que se le dé el trámite legislativo que corresponde y solicitar de manera respetuosa a la mesa directiva que este asunto sea considerado en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria, por la urgencia del desplazamiento forzado interno que se vive actualmente en las comunidades de los Altos de Chiapas. Sin otro particular, quedo de su amable atención y trámite correspondiente. Respetuosamente, diputada Floralma Gómez Santis, integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura al documento de cuenta.
Con su permiso, diputada presidenta. Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo. El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, con el debido respeto, remito a esa mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. De conformidad con los artículos 45, fracción 1 y 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los artículos 95, 96, párrafo segundo y el 97, fracción 2 del Reglamento Interno del Honorable Congreso del Estado. Atentamente, Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, diputado integrante de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático y de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para su estudio y dictamen. Expreso mi cordial saludo a los alumnos y alumnas de la Escuela de Taekwondo Panamericano Kukulcán de la Ciudad Maya, Berriozábal, Chiapas, quienes se encuentran presentes en esta sesión de pleno, por lo que respetuosamente los abrazo con afecto, con cariño. Esta es su casa. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres a partir de este momento. Con su permiso, diputada presidenta, se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, del Partido Morena, con el tema Ley Ambiental del Estado de Chiapas. Gracias, diputada secretaria. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con el tema Ley Ambiental del Estado de Chiapas. Con el permiso de mis compañeras diputadas de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes vías digitales, a quienes representan a los medios de comunicación, amigas y amigos todos, en especial a los jóvenes deportistas de Taekwondo, sean bienvenidos a esta casa que es de ustedes, la Casa del Pueblo. Hoy se da publicidad legislativa a la iniciativa de decreto que he presentado, por el que propongo se reformen diversas disposiciones a la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.
Qué importante que hoy pase esta iniciativa a la Comisión de Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa es importante, muy importante para Chiapas, y hago una respetuosa solicitud a quienes integran la comisión para que la estudien, la analicen, la discutamos y en su caso la aprobemos si es que así lo decide la mayoría de este Congreso. La iniciativa se presenta en un momento de mucha actividad nacional e internacional en el tema ambiental, y déjenme decirles por qué menciono esto. Este mes de octubre, sin duda, tiene temas muy importantes tanto a nivel nacional como internacional. Pasado mañana, el día 13 de octubre, se va a celebrar el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y representa la oportunidad para reconocer los avances dados hacia la prevención y la reducción del riesgo de desastres. Un tema que ha sido permanentemente y todos los días lo trata en la mesa de seguridad el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. En este mismo mes, el día 18, se celebra el Día Internacional para la Protección de la Naturaleza. Desde 1972, la Organización de las Naciones Unidas decidió adoptar esta propuesta para motivar la responsabilidad con el medio ambiente, con el objetivo de hacer hincapié en la importancia del cuidado de la naturaleza y la biodiversidad, además de buscar alternativas que permitan el desarrollo de la humanidad en equilibrio con el resto de las especies del planeta. El 24 de este mes será el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y el objetivo de esta celebración es sensibilizar, concientizar y advertir sobre las consecuencias del cambio climático y los riesgos que este provoca para toda la vida en el planeta. El cambio climático no solo tiene implicaciones ambientales, sino también sociales y económicas. Amigas y amigos diputados, estas tres fechas revisten para Chiapas una relevante importancia, y qué bueno que coincidan con esta iniciativa de reformas a nuestra ley ambiental, por lo siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, reconoce como un derecho humano correspondiente a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, menciona que el Estado garantizará el respeto a este derecho. El normativo del Estado de Chiapas, en el artículo 9 de nuestra Constitución, se prevé el impulso a las políticas dirigidas a garantizar los derechos de las personas que habitan el territorio chiapaneco. Dentro de estas políticas, en la fracción primera, se hace mención a que en Chiapas las personas gozarán de un medio ambiente adecuado que garantice su bienestar en un entorno de desarrollo sustentable. Actualmente, nuestro Estado enfrenta una inmensidad de retos en materia de riesgos por los efectos y estragos del cambio climático, los cuales no solo afectan a la población que habitan en el territorio de la entidad. De igual forma, estos efectos y estragos se traducen en daños directos hacia los ecosistemas naturales. Es importante mencionar que Chiapas, y lo reitero, Chiapas es el gigante natural de México y es una entidad federativa rica en biodiversidad, y es por ello que es una tarea fundamental la protección ambiental, y eso nos corresponde desde el legislativo a nosotros como representantes populares.
No podemos ocultar que los retos son mayúsculos, puesto que cada vez persiste con mayor fuerza la deforestación. Por cierto, tenemos aquí pendiente que analizar y revisar esta ley forestal que fue presentada ya desde hace tiempo, nos fue presentada a este Congreso. Y vamos a trabajarla, ¿sí? Tengo la seguridad de que así va a hacerse y que estamos muy atentos en estos temas, a, sin lugar a duda, a mujeres y hombres legisladoras que están en el tema del medio ambiente permanente. Y puedo decir con toda franqueza que nuestros aliados del Partido Verde Ecologista de México, con su fracción, sus 10 legisladoras y legisladores, van a estar en esta revisión. Y les solicito de nuevo, de manera respetuosa, su voto para que sea aprobada. La pérdida de biodiversidad y la contaminación de mantos acuíferos trae consigo riesgos considerables para el equilibrio ecológico, así como consecuencias negativas directas a la población. Respecto a la deforestación en Chiapas, María del Rosario Bonifaz Alonso, actual secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, señala que el cambio de uso de suelo, la tala clandestina y el cambio climático hacen que Chiapas pierda 45 mil hectáreas por deforestación. Las políticas públicas de los años 40 y 60 que privilegió a la ganadería y la agricultura vinieron a afectar en mucho la riqueza forestal de Chiapas, lo cual no es algo que se pueda revertir de un día para otro, porque el daño viene de muchos años atrás. El agotamiento de la superficie forestal ha provocado fuertes afectaciones como inundaciones, deslaves, lluvias atípicas y asolvamiento de los cuerpos de agua, inclusive pérdida de vidas humanas. Esa es la crisis climática que se vive en todo el planeta, no solo en Chiapas. Es por ello que la presente iniciativa va encaminada directamente a reforzar la protección del medio ambiente, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Chiapas a través de la integración de estas reformas a la ley ambiental, que va principalmente enfocada a que incorporemos los objetivos de desarrollo sostenible correspondientes a la acción por el clima y la preservación de la vida en los ecosistemas terrestres. Con estas iniciativas a la ley del medio ambiente, vamos a impulsar en el estado de Chiapas los objetivos de desarrollo sostenible a efecto de lograr una preservación y protección del medio ambiente más integral y sólida. Es cuanto, Presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 68ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden. Con su permiso, diputada presidenta, los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, y todos aquellos asuntos con los que se dé cuenta la secretaría. Está debidamente anunciado los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles la asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 13 de octubre de 2022 a las 12 horas.